Aleluya, aleluya, aleluya. I gotta go down to buy my cross, going down to Jordan and won't get lost, con este bombón and going across. ¿Qué tal, amigos? Iniciamos esta etapa 2009 de Defensa 2000. Como siempre, acompañando a Defensa y Justicia en la B Nacional. En esta oportunidad, para compartir las imágenes de los Andes, Defensa y Justicia. Con técnico nuevo, Roberto Zaporiti, usted ya sabe, con algunas incorporaciones. De todo esto estaremos hablando en nuestro Defensa 2000 de hoy. Defensa y Justicia, con el nuevo cuerpo técnico a cargo de Roberto Zaporiti, una gran esperanza abierta hacia el futuro, con la idea, la intención de mejorar la producción y terminar peleando por un puesto entre aquellos que pretenden ascender a la categoría superior. Pocos amistosos se disputaron en la pretemporada, con altibajos en el rendimiento de Defensa. Se registraron incorporaciones que usted ya conoce, el chico Rodríguez, delantero de Quilmes, que venía de Costa Rica, Gerardo Solana, proveniente de San Martín de Tucumán, un volante experimentado, trabaja por derecha, regresó Lore Fice, un hombre de medio juego, con capacidad de manejo, que esperemos que le aporte a Defensa y Justicia la experiencia y la tranquilidad que a veces se hacen imprescindibles en el manejo del balón. En Defensa se anuncian algunos cambios con respecto a las tradicionales formaciones. Me llamó la atención la ausencia entre los 11 de algunos nombres muy conocidos del plantel de los Halcones. Ya vamos a estar en instante nada más con la formación de Defensa y de los Andes cuando avanza la posibilidad de iniciar el encuentro entre el Mil Rayita y los Halcones. Defensa y los Andes se enfrentaron en 26 oportunidades. En 10 ganó los Andes, 6 fueron empates y otros 10 lo ganó Defensa. Paridad absoluta en esto de triunfos y empates. Los goles a favor fueron 32 para Defensa y 25 para los Andes. Todos estos encuentros en la Primera B y en la Primera B Nacional. Nos acercamos a la pitada inicial, equipos confirmados en el Gallardón de Lomas, el local Los Andes con Cáceres, Cristian Vega, Gorgona, Sardi y Maidana, Brites Ojeda, Arce, Montero, Molfeso, Bustamante y nuestro conocido Juan Martín, jugador que supo pasar por Defensa y Justicia. El técnico Enrique Rabina, junto a él en el banco, Díaz, Vergés, Castañino, Fernández, Alcaraz, Acosta
y Jaquet, un veterano de mil batallas, un goleador de aquellos del fútbol del ascenso, en el banco de suplentes del equipo de los Andes. Por el lado de Defensa y Justicia, anuncia Roberto Saporiti a Hernando en el arco, la línea de cuatro, finalmente se decidió por línea de cuatro, había dudas hasta último momento, la línea de cuatro decíamos con Ciusi, Duarte, Greco y Facundo Fernández, el medio juego con Gerardo Solana, Darío Zárate, Monay y Vega, y en la delantera Aranda y Salazar. En el banco junto a Saporiti, Carranza, Maceira, Carrasco, Barrio Nuevo, Vergese, Zabalía y Lorefice. Allí están los protagonistas del encuentro. Ya está todo listo para comenzar el partido. Vamos a compartir algunas imágenes mientras los acompañamos con algunas reflexiones y algunas informaciones de los Andes, Defensa y Justicia. En la noche del viernes se enfrentaron el local, los Andes y Defensa y Justicia. De arranque nomás, Defensa trató de tomar la rienda del partido y volcar las acciones sobre el campo rival. Una vestimenta atípica de Defensa y Justicia. El gris predomina en toda su vestimenta. La pelota que llueve sobre el área. El primer córner para Defensa. A poco de comenzado el partido le dio una opción. Cabecean en el área, la sacan. Defensa insistía en ofensiva, buscando manejar la pelota en el campo rival. Encaraba, generaba infracciones. Un tiro libre por derecha le permitió peinarla en el área para que Aranda, por el segundo palo, mandara la pelota a la red cuando todavía no iban ni dos minutos del tiempo reglamentario. Defensa que se ponía rápidamente arriba en el marcador y hacía presumir la posibilidad de encontrar una noche tranquila. El equipo de Varela pretendió manejar la rienda del partido y con la tranquilidad de la diferencia buscó refugiarse en un 4-4-2 y con pelotazos rápido buscar de contra algún espacio que le brindara aún los Andes, que tenía que salir a buscar la igualdad. El equipo de Saporiti, si bien por presencia, por estado de ánimo, generaba posibilidades, no mostraba demasiado juego asociado y afirmaba sus pretensiones en algunos pelotazos buscando a sus delanteros y en las eficaces trepadas por izquierda de David Vega, que era el que participaba más del manejo de la pelota en ofensiva. Paulatinamente en esta primera etapa el equipo de los Andes fue ganando la pelota, aprovechando a un defensa que quería salir de contra rápidamente para sorprender. Empezó a volcar las acciones sobre el área de Hernando y si bien no tenía profundidad ni demasiada claridad, llegó con algunas pelotas peligrosas a inquietar el arco de Defensa y Justicia. Los minutos iban yendo en la primera etapa y todo parecía
que se le hacía cuesta arriba al equipo de Rabin. Manejaba la pelota pero no generaba situaciones con claridad, y defensa de contra buscaba siempre sorprender como para poder estirar el marcador. Los Andes, apoyados por su gente, una buena cantidad lo acompañó en el estadio Gallardón, empujaba defensa sobre su zona defensiva, y si bien le costaba encontrar los espacios para entrar, lo intentaba por los costados para tratar de definir por el medio. Por momentos a defensa le costaba cortar lejos del arco de Hernando, hacer pie firme en el medio para alejar el juego de su zona de defensiva. Y también se nota que falta todavía coordinación para tomar las marcas adecuadamente, suplementarse y hacer que el equipo funcione aceitadamente, con corrección. La cancha tenía algunos lugares con mayor luminosidad que otros, lo que no sea fácil la visibilidad, sobre todo en algunos rincones. Recordemos que el próximo fin de semana Defensa va a recibir a Independiente Rivadavia de Mendoza, y luego será visitante frente al Chacarita de Cielito. La pelota durante esta primera etapa circuló en un y otro sector, transitaba muy poco por abajo, el medio juego no tenía peso y la pelota viajaba por el aire durante demasiado tiempo con mucha imprecisión. A veces se perdían pelotas imposibles que volcaban las acciones. Lo cierto es que se generaron algunas circunstancias en el arco que defendía Hernando. En esta búsqueda que tenía el equipo de los Andes, lo cierto es que la palabra autorizada en esto es el técnico, obviamente, quien trabajó durante toda la pretemporada con el plantel, que conoce al dedillo el estado en que se encuentra cada uno de los jugadores y el rendimiento para las intenciones que tiene el cuerpo técnico de este Defensa y Justicia. Pero nos llama la atención no ver en los 11 titulares a Federico Barrio Nuevo y a Mariano Sabadía, los dos goleadores de Defensa en la temporada anterior. Ninguno de los dos, autores de la gran mayoría de los goles de Defensa, están entre los 11 titulares. El gol tempranero le dio a Defensa una tranquilidad que en última instancia no lo benefició demasiado, porque Defensa se quedó tratando de contragolpear y los Andes se hizo protagonista, sin marcar demasiadas diferencias, pero lo cierto es que llevó la pelota muy cerca del arco de Hernando. Defensa tuvo sus opciones, porque de contra siempre tuvo la posibilidad de la ampliación, pero tampoco tuvo juego asociado, claridad
como para poder definir. Y sobre el final, como habíamos dicho, un choque de Hernando, la posibilidad de un despeje que no se concreta y la pelota que pega en un defensor y finalmente se anida en la red. El 1-1, inmediatamente, menos de un minuto y medio después, aparece otra vez las opciones para el equipo local y en una excelente maniobra descargan para Montero y Montero que mete la pelota cruzada decretando la caída del arco de Hernando poniendo el partido 2-1, resultado con el que finalmente se iba a ir el primer tiempo. La fiesta en la tribuna, antes de comenzar el encuentro, se inauguró una de las cabeceras del Estadio Gallardón, hubo bendición de las instalaciones y también hubo lanzamiento de fuegos artificiales, espectáculo que se prolongó durante algunos momentos del partido en la tribuna, donde se siguieron lanzando fuegos artificiales de colores. Recordemos el banco de suplentes de Defensa y Justicia, Carranza, Maceira, Carrasco, Lorefice, Barrio Nuevo, Vergese y Sabadía. Por el lado de los Andes, acompañan a Rabina, Díaz, Vergés, Castagnino, Fernández, Alcaraz, Acosta y Jaque. Juan Martín con el número 9 en los Andes, habíamos señalado, es el delantero que en algún momento ocupara esa plaza en Defensa y Justicia, con buen presente en los Andes, es titular en el equipo Mil Rayitos. Gente de los Andes que alentaba al equipo, en tanto otros sectores comenzaban a impacientarse porque veían que se manejaba la pelota, pero que no se tenía claridad para llegar al gol y además que se sufría la opción de los contragolpes de Defensa y Justicia.
habíamos señalado que cuando el partido en su primera parte estaba concluyendo, la insistencia del equipo de los Andes tuvo su premio, alcanzó la igualdad, si bien Hernando neutralizó en la primera instancia, en la continuidad de la jugada no pudieron contener la pelota que pegando en un defensor finalmente se introdujo en la valla decretando el 1-1. Los Andes que se agrandó, siguió presionando y aunque el partido en su primera parte se estaba terminando, llegó la segunda conquista del equipo de Rabino. Una buena jugada que terminó Montero decretando el 2-1. Un 2-1 que fue premio para la insistencia de los Andes, que también pudo ser para defensa, sobre todo por los contragolpes, que de ser un poco más precisos, seguramente hubiera podido largar el marcador y otro hubiera sido la historia. Lo cierto es que el primer tiempo se va con el triunfo parcial de los Andes por 2-1 ante el festejo de su gente que colmaba en gran parte las instalaciones del Estadio Gallardón. Imágenes de la segunda etapa entre los Andes y Defensa y Justicia. Cambios en el equipo de Varela. Salió Monay, que tenía un golpe de la primera etapa, y entró Lore Fice. Y también ingresó Federico Barrio Nuevo por Gerardo Solán. No fue un buen debut el del volante por derecha. Esperemos que levante su producción en los próximos partidos. Expulsado en los primeros minutos, Cristian Vega de los Andes. Defensa que pasa a jugar con 11 contra 10 del equipo de Rabino. Vamos a recordar un instante nada más la formación de ambos conjuntos y las posibilidades que todavía le quedan de hacer cambios a ambos técnicos. El equipo de los Andes forma con Cáceres, Gorgona, Sardi, Maidana, Brites, Ojeda, Arce y Montero, Molfeso, Bustamante y Juan Martín. El equipo de defensa, Hernando, Ciusi que se adelanta y forma, prácticamente se transforma en volante por derecha, Duarte, Greco y Facundo Fernández que se mantienen más firmes en el fondo, Monay, Zárate y Vega en el medio, Barrio Nuevo como enganche y Aranda y Salazar los hombres de ofensiva. A defensa le quedan en el banco Carranza, Maceira, Carrasco, Vergese y Sabadilla. Lo cierto es que con la entrada de Barrio Nuevo mejoró el manejo de defensa y se llegó con más claridad. E incluso también se aprovechó la capacidad de Barrio Nuevo para el disparo de media distancia. Dos temas que hicieron lucir al arquero Cáceres de los Andes, que se convirtió en la figura del partido.
el ingreso de Zavadía por Greco definitivamente llevó a Ciusi nuevamente a la línea de fondo para formar línea de tres con Duarte, Facundo Fernández, poniendo defensa prácticamente tres hombres de punta, con Zavadía, Aranda y Salazar, y Barrio Nuevo como enganche, buscando la posibilidad de la igualdad. En el segundo tiempo, Defensa se adueñó de la pelota y presionó sobre la valla de Cáceres, una y otra vez martillando, a veces sin la claridad imprescindible, pero con mucho amor propio, con mucho tesón y fundamentalmente con la posibilidad de esos disparos de media distancia que ya sea vía los defensas o vía Barrio Nuevo, inquietaron seriamente al arquero Cáceres. Las trepadas por derecha de Zavadía también marcaron diferencia y en más de una ocasión logró desbordar y mandar el centro, que no siempre encontró bien ubicado a un hombre de punta en el área para poder definir. Y ahora era Los Andes el que apostaba a armarse lo mejor posible en el fondo para especular con algún contragolpe feliz, apostando a la peligrosidad fundamentalmente de Juan Martín. Defensa tiene que utilizar con más inteligencia el hombre de más que tiene con respecto a los 10 jugadores que tiene Los Andes. Tiene que haber siempre un hombre destacado, destapado, libre de marca para poder recibir y no perder el dominio de la pelota. El equipo de Rabina se ve apurado en muchas de las circunstancias por un defensa que, reiteramos, con algo de fútbol y mucho de amor propio, se lo lleva por delante, lo aprieta contra su zona del fondo y hace que el equipo Mil Rayitas rechace hacia cualquier lado con tal de despejar y alejar la situación de su zona defensiva. La gente que respalda el accionar del equipo de Lomas en una buena cantidad, poblando el Gallardón con este triunfo parcial de Los Andes, un equipo que necesita afirmarse en la categoría, sumar puntos para escapar a la posibilidad del descenso. Y Defensa, que terminó navegando en la medianía en el último certamen, quiere volver a los puestos de vanguardia, quiere volver al protagonismo que supo tener en algún momento de este certamen 2008-2009 y terminar peleando por algo importante a la finalización del certamen. Habrá que mejorar lo expuesto hasta ahora para demostrar que se tiene patente, capacidad, chapa para poder aspirar a esa pelea por cosas importantes. Para esta segunda parte se apostó a un técnico de jerarquía, con antecedentes, con experiencia, como es Roberto Saporiti, un hombre de primera división, un hombre de selección nacional. Recordemos su paso junto a Menotti. Lo cierto es que en esta etapa de su carrera profesional
lo muestra en Defensa y Justicia. Hay desacople también en el Fondo de Defensa cuando de contra lo sorprende los Andes y no siempre se toman adecuadamente las marcas. Y a veces es necesario la salvada de un último hombre ante los errores que se cometen. Si bien el dominio es del equipo de Dalcón, de contra, como ocurría a la inversa en el primer tiempo, de contra, el equipo de los Andes tiene sus opciones. Y Defensa, que como no encuentra caminos en el juego asociado, intenta los disparos de media distancia, haciendo lucir a Cáceres, que sacó un par de pelotas realmente importantes. El paso del tiempo obliga a Defensa, allí Zárate, que trataba de meterse entre los defensores buscando el arco rival, y lo cierto es que de un rebote, Zabadía, que entraba por derecha, logró meter la pelota en el primer palo y decretar la igualdad. Festejada en Varela, el 2-2 de este encuentro, a partir de la presencia goleadora de Zabadía. Razonábamos cuando en el principio decíamos que nos extrañaba la ausencia de Barrio Nuevo y de Zabadía. Se nos ocurre que el ingreso de estos dos jugadores en la segunda etapa modificaron la estructura futbolística del equipo. Defensa no se conformó con el empate y buscó la diferencia, buscó la igualdad, la necesidad de llegar al arco para quedarse con el triunfo. Pero de contra estaba Juan Martín siempre atento. Y se pagan estos descuidos, aunque este es el menos criticable porque Defensa estaba totalmente jugado buscando el triunfo. Juan Martín, que encara con pelota dominada, no se lo marca con presión, con justeza, y bate a Hernando poniendo un 3-2 que iba a ser definitivo. Se quedó los Andes con un triunfo que en el balance creo que es injusto. Defensa hizo más, pero lo cierto es que los 3 puntos se quedaron en Lomas, y Defensa, que tendrá que replantearse algunas cosas, mejorar algunos aspectos, seguir trabajando para buscar ese protagonismo que pretende en la B Nacional y que entendemos que por el peso de su plantel, de su cuerpo técnico, por el esfuerzo que se ha hecho, merece y va a buscar conseguir a la finalización del certamen 2009. Allá por junio del 2009, cuando finalice el encuentro, el torneo, vamos a ver si Defensa logra el objetivo de meterse entre aquellos que peleen un ascenso. ...3-2 fue el resultado final de este encuentro. Festejo, algarabía entre la gente de los Andes, que esperaba y mucho empezar esta etapa del certamen con un triunfo. Lo consiguió a expensas de un Defensa que vivió un partido con actitudes cambiantes. Arrancó ganando temprano, parecía que podía liquidarlo, se lo dieron vuelta. En el segundo tiempo retomó su traje de protagonista, le alcanzó para empatar, pero lo sorprendieron sobre el final. Victoria para los Andes en un partido vibrante, con poco nivel futbolístico, pero interesante sobre todo por los 5 goles. Buscamos la opinión de los protagonistas,
charlamos con Adrián Aranda. ¿Error de defensa o virtud de los Andes lo que terminó pasando, Bati? Ah, creo que la desesperación nuestra nos llevó a que vayamos todo al ataque, quedamos muy mal parados, ellos salieron rápido de contra y cruzaron una pelota que no la alcanzamos a cerrar y bueno, nos convirtieron. Lamentablemente, hoy tenemos que irnos con las manos vacías. Lo personal igual, marcaste, me imagino que para un delantero debe ser lo único positivo. Sí, sin duda. Si bien no, por el empate no hubiese venido bien también, pero bueno, me voy con el sabor amargo, ni pienso en el gol que convertí. Pero bueno, hay que seguir para adelante. Bati, ¿qué pensás que con un jugador de más durante bastante tiempo no se pudo lograr el objetivo? No, creo que lo superamos ampliamente a los Andes el segundo tiempo y, como te digo antes, una pelota que no supimos cortar de antemano, nos convirtieron y nos complicó, después se nos hizo muy difícil. Hay que recuperarse rápidamente. Sí, sin duda, esto recién empieza, pero bueno, era importante arrancar con un punto o tres y no vamos sin nada, como te decía antes, así que bueno, esperar la semana, trabajar y ganar el domingo que viene. ¿Sintieron el cansancio, digo, del primer partido? No, realmente creo que hicimos un desgaste grande, físicamente, en lo personal me sentí bien, pero bueno, como te digo antes, se dio un partido muy trabado, los dos equipos lucharon y ellos se quieren aprovechar una única situación que tuvimos en segundo tiempo. Hubo muchas modificaciones de esquema, digo, ¿cómo te sentiste? No, bien. Segundo tiempo más que nada era ir para adelante, tratar de meter a los Andes dentro del área y bueno, ellos después con el jugador menos, se hizo que nosotros lo apretamos en el área de ellos y realmente los esquemas por ahí ni se notaron. ¿Cómo fue el gol? Un tiro libre, un centro que peinaron el primer palo, yo aparecí por el segundo, la conecté de cabeza. ¿Mati, te sorprendió los Andes en lo personal? No, se vio los Andes que después que agarró Rabino el equipo ha cambiado muchísimo, realmente es otro equipo, tiene muy buenos jugadores que bueno, en la primera parte del torneo no habían podido entrar bien, pero realmente es un equipo bueno y si tuviera una cancha con un piso mejor, jugaría mucho mejor al fútbol. No. Gracias. Defensa 2000, hablando con Lorefice, finalizado el encuentro. ¿Sabes que esa confianza por ir a buscar desesperadamente el triunfo le jugó en contra en esta ocasión a Defensa? No, yo creo que se dio el partido, la circunstancia del juego dio que teníamos que atacar y atacar. Así es el fútbol y bueno, no nos llevamos nada, esperemos el fin de semana que viene tener los 3 puntos en casa. También da su testimonio en Defensa 2000. Bueno, Fede, te decía, me parece que le cambiaste la cara al equipo, pero tu cara dice que te vas triste, que te vas con bronca por la derrota. Sí, esto juegue bien, juegue mal, el equipo, quien sea, hay que ganar. Y hoy creo que fuimos muy, pero muy superiores a los Andes. En un primer tiempo parejo, en un segundo tiempo creo que manejamos la pelota, atacamos, hicimos un gol y de contragolpe no me llevan el gol ellos, pero te vas con bronca porque tuvimos 4 o 5 situaciones, yo en lo personal tuve 2 y no las pude meter, entonces me voy con bronca de no haber podido hacer un gol y de no haber podido ganar. Fede, la sensación de afuera era que 11 contra 11 le costaba defensa, ya con la expulsión, con el foul que te hicieron y la expulsión sí fue totalmente de defensa el partido. Sí, nos costaba porque había mucha gente de ellos cerca del área de ellos, entonces no podíamos entrar. Pero lo que rescato de este equipo es que en ningún momento se aceleró, ni entró en tirar pelotazos, ni en tirarla para cualquier lado. Todo momento intentó jugar por el piso y bueno, con bronca porque perdimos, ya te digo, pero bueno, hay que seguir trabajando, quedan 18 finales. Hoy se vio un equipo que jugó una final, tocó perderla, pero seguramente vamos a laburar fuerte la semana que entra para afrontar con Independiente Mendoza, que ya tenemos que ganar si o así, si no quedaríamos un poquito lejos. La tranquilidad, Fede, de saber que lo fueron a buscar y que por eso lo perdieron, porque con el empate no se conformaron. No, con el empate nadie se conformó, si fuimos 2 o 3 jugadores a buscar la pelota cuando hicimos el gol. Veíamos que podíamos, veíamos que estábamos muy bien.
pero bueno, una contra rápida, no hacen el gol y ahí ya se hizo todo muy difícil. Tuvieron un golpe de nocao, digo, en dos minutos se dieron vuelta, cuando lo lograron empatar en la segunda mitad, otra vez llega el tercero de los Andes. ¿Cómo lo tomaron en el vestuario finalizando el partido? No, con tranquilidad, con bronca porque perdimos, pero la tranquilidad que se dejó todo. Mostramos dentro de cómo juego lo que queremos hacer y lo que vamos a hacer en todas las canchas. Es muy difícil que algún equipo visitante juegue como jugamos nosotros hoy. Nosotros vamos a jugar así, yendo a buscar, intentando jugar por el piso. Lo que demostramos hoy, vamos a tratar de desplegarlo todo el campeonato y seguro que lo vamos a hacer bien. Fede, ¿te sorprendió, digo, no estar desde el arranque, teniendo en cuenta que fuiste titular prácticamente en todas las prácticas, en los amistosos? No, la verdad no me sorprendió porque ya había hablado con Roberto. Él me dijo que como yo había jugado durante toda la pretemporada, me merecía una explicación. Me habló de hombre a hombre y creo que se manejó con mucho respeto hacia mi persona y eso es lo que rescato. Por eso no me sorprendió y me deja tranquilo. Y creo que uno cada vez que tiene una posibilidad de jugar hay que tratar de mostrarla. Hoy tuve 45 minutos y traté de mostrar. Así que vemos cómo sigue esto. Yo sigo laburando para defensa. Soy jugador de defensa y me debo a defensa. Así que Roberto tiene mucha experiencia en el fútbol y él sabrá cuándo me tiene que poner y cuándo no. Gracias. Aleluya, 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 aleluya. ¿Qué tal amigos? Iniciamos esta etapa 2009 de Defensa 2000. Como siempre, acompañando a Defensa y Justicia en la B Nacional. En esta oportunidad, para compartir las imágenes de los Andes, Defensa y Justicia. Con técnico nuevo, Roberto Saporiti, usted ya sabe, con algunas incorporaciones. De todo esto estaremos hablando en nuestro Defensa 2000 de hoy.